La versión tope de gama de la familia Cronos, de este sedán compacto fabricado en Córdoba. Acá, esta es la casa. Un día podemos decir que el rojito volvió a su nido porque, vinimos a hacer este especial desde la planta que ya hemos compartido y, por supuesto, aprovechamos para manejar desde Buenos Aires hasta Córdoba, poco más de 700 kilómetros de ida, 700 kilómetros de vuelta, y tener otro contacto para volver a contar, para volver a vivir un poco la experiencia del manejo. ¿Qué te decía? En la última actualización, la cual lo dejó llamándose Cronos 2023, hubo algunos reajustes, pero decíamos que nos subimos a la versión tope de gama, la denominada 1.3 Precision CVT, con la caja automática de variación continua, que es esta que tenemos el día de hoy. Pero antes de hablar un poco y meternos directamente en el producto, que más que nada va a ser un repaso, porque ya nos hemos encontrado con Cronos en otras oportunidades, es ver lo que ha sido este vehículo y lo que es un fenómeno de ventas. Se lanzó hace ya unos 5 años, podemos decir. La verdad que es un bestseller y le ha traído muchas satisfacciones a la marca italiana, y de hecho ha logrado volver a revivir un poco, a estirar la vida, el espíritu de los sedanes, las carrocerías tricuerpos, con el tercer volumen, que están en franca de despedida, en manos de los SUVs que han evolucionado y que han revolucionado el mercado mundial. Entonces el sedán es una silueta que ya casi no se ve. Bueno, uno de los últimos bastiones es Cronos, y por lo que se ve y por lo que pinta, la idea es renovarlo y darle alguna que otra tónica para que siga teniendo un poco más de vida. Vamos a meternos entonces puntualmente con este vehículo, que en cuanto a estética no ha tenido demasiadas variaciones. Sí, en algunos ajustes, como por ejemplo esto que te decía, que al llegar el motor 1.3 se despidió el 1.8. Claro, no tenía el 1.8 los niveles de venta esperados, pero ¿qué pasó cuando se descontinuó? Se llevó parte de equipamiento, algún equipamiento que después vamos a repasar, pero que bueno, que le adelgazó un poquito el listado de ítems. Y en cuanto a la estética, no ha pasado demasiado en el último tiempo. Lo más importante se ha centrado en la parrilla, en la parte frontal, en el morro, donde tomaron protagonismo el nuevo concepto de la marca, la nueva imagen, que son las letras de Fiat bien en grande en primer plano y la banderita italiana, los colores tanos que están ahí en un costadito, que también le quedan. Después es un auto lógico, muy proporcionado, sigue siendo discreto, sigue siendo agradable, y tiene un tercer volumen muy bien integrado, algo que no es fácil conseguir en este tipo de segmento. Los compactos, hemos tenido ejemplos que no han salido muy agraciados, en este caso realmente está muy bien. Y decía, un sedán lógico con 4,36 metros de largo, una distancia entre ejes de 2,52, llantas de 16 pulgadas, bitono, y un despeje, un buen despeje de 16 centímetros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que con esta distancia entre ejes tiene una muy buena habitabilidad, un muy buen baúl, lo mejor del segmento, 525 litros, y al mismo tiempo el despeje que nos permite andar por la ciudad cómodos, prácticos, sin tener que andar preocupándonos todo el tiempo por los bajos, al salir de domo de burro o de un badén. Por eso te decía que es un auto pensado para el día a día, no fue un auto pensado con un fin deportivo, sino práctico, maniobrable, con buen espacio interior y buen confort de marcha. Ahí ha apuntado, y es lo que ha logrado. Por eso voy a hacer por ahí un salto antes de llegar a la parte de las conclusiones o del manejo. Lo pudimos manejar en este viaje, y la verdad que ningún tipo de problema en cuanto a lo que es el confort. Es decir, si te decían, bueno, tenés que manejar 300, 400 kilómetros más, lo podías hacer tranquilamente, y eso está realmente muy bien. Así que, por fuera, la presentación está, no nos queda mucho más para decir, pero sí lo queríamos ubicar en tiempo y espacio, lo que ha significado y lo que significa Cronos aún hoy para Fiat y, por supuesto, para el grupo Stellantis. En el interior es donde ha evolucionado menos, si se quiere. Ya de por sí, afuera había sido muy discreta, muy sutiles los cambios, pero en el interior ha evolucionado menos. Tenemos en este caso un nuevo volante y todo lo que es revestimiento de parantes hasta techo, todo en negro. Sin embargo, bueno, como es la versión tope de gama, esta Precision tiene los tapizados ahí en cuero ecológico, con la parte central micro perforada. Está bien, es agradable, no hay nada que te llame poderosamente la atención para hacer un punto de objeción. Bien definida la habitabilidad, muy lógico, muy razonable, plazas traseras muy cómodas, el ingreso al auto, las puertas, el tamaño, realmente muy bien. La posición de manejo con la butaca, que está muy bien porque es cómoda, tiene buena contención y demás. Sin embargo, el volante, que tiene lindo grip, que tiene las levas ahí para comandar las 7 marchas que tiene predeterminada esta caja CVT, que sabés que es de variación continua y que va dependiendo de los momentos del motor, tiene regulación en altura, pero perdió en profundidad. Y ese es un tema, es un detalle a tener en cuenta en cuanto a lo que es el listado.
Y te decía, así todo, la butaca, por más que tiene buen ajuste manual, en la posición de más baja sigue siendo una postura alta la de manejo. Pero bueno, en línea general estamos bien. Después tenemos un tablero lógico que cumple, que tiene buena información, que lo podés manejar desde las teclas que tenés en el volante y que está bien en líneas generales. La pantalla, dos cosas para decir. Estos son los sistemas Uconnect que tiene de sistemas multimedia con una muy buena interfaz que lo tiene toda la familia de, digamos, tanto de Fiat como de Jeep y como de Ram, que son intuitivos, son rápidos, son interfaces fáciles de navegar y realmente el menú es muy accesible. En este caso lo que pasa es que nos parece un poco mezquina esa pantalla de 7 pulgadas, que está bien, que es discreta, pero que por ahí un par de pulgaditas más le vendría muy bien, pero después cumple, en realidad está muy bien, se puede asociar con Android Auto, con Apple CarPlay, lo que tiene no tiene conexiones inalámbricas, tiene la conexión por cable. Tiene sensores de estacionamiento, tiene climatizador, ya como para ir completando un poquito la parte de confort de este vehículo y le podemos echar de menos algunas cuestiones, por ejemplo, siendo la versión tope de gama, un cargador inalámbrico y por qué no aventurarnos a un techito que le daría un poco, un techo eléctrico que le daría un poco más de voluminosidad y luminosidad al interior, pero por ahí pasa lo central en cuanto a la habitabilidad, la vida interior y lo que es el confort. Debajo del piso del baúl, de muy buen baúl de más de 520 litros, yace o descansa un neumático, una llanta que no es del todo auxiliar, sino de 15 pulgadas, las titulares son de 16, pero bueno, linda boca de carga, realmente entra de todo y es una de las grandes virtudes que tiene el Cronos. En el apartado de seguridad es donde quizás perdió más respecto a lo que ofrecía la variante 1.8 porque, por ejemplo, se quedó solamente con doble airbag frontal, no tiene los laterales y ese es uno de los puntos más grises que podemos anotar. Después tiene control de tracción, de estabilidad, por ejemplo la iluminación son de faros halógenos, no tiene tecnología LED y los ganchos ISOFIX, después bueno, con lo que tiene que tener cumple, pero lo que no tiene tampoco es ninguna asistencia, como por ejemplo si ya nació Pulse, que en línea general nació como un concepto un poco más moderno, digo por pensar en otros vehículos regionales, ¿no? Con algunas que otras soluciones, sin embargo, algo no te había dicho hoy, me meto un poquito otra vez con lo que es la terminación y todo, está bien, sigue cumpliendo, está con los parámetros o los estándares que son, que lo dejan realmente bien parado en todo lo que es producción local, regional, pero bueno, en seguridad es donde hizo un poquito más de agua respecto a la ya desaparecida versión 1.8. Debajo del capó, lo había dicho en la introducción, cuando se renueva por última vez queda toda la gama con el motor 1.3. Son varias versiones con este 1.3 de 4 cilindros, naftero, no tiene turbo, es un motor aspirado. Ya está en edad de merecer un lindo turbito que le vendría realmente muy bien a este Cronos. Pero bueno, motor lógico de prestaciones esperables que se combina con una caja automática de variación continua detrás de tipo CVT con 7 velocidades preprogramadas que se pueden comandar desde las levas al volante. Su motor, te decía, de prestaciones lógicas, por ahí queda un poco en desventaja dentro de su segmento, de su área, por la potencia, son estos 99 caballos, 127 Nm de torque. En cuanto al comportamiento dinámico, podemos decir que también vuelve a surgir el término de lógico, equilibrado, mucho confort de marcha, está muy bien en cuanto a ese tema, el vehículo bien insonorizado, la dirección es precisa, hace un buen trabajo. La caja me gustó para hacer CVT, que yo no soy el más amigo de este tipo de transmisiones. Está bien, quizás cuando la apurás se pone un poco más lenta y tiene alguna especie de titubeo, pero después cumple. Es un vehículo que tiene buen equilibrio, buena dinámica, anda muy bien en ruta. Es un auto práctico para el día a día. Para eso fue definido, para eso es fabricado y con esa intención es vendido y así le ha ido bien en el mercado. Porque es un auto con buena habitabilidad y es un auto con una mecánica confiable. Que no es gastadora, por eso en líneas generales te decía que promedia esto del equilibrio. Ese buen despeje que te decía también lo hace muy amigable para la ciudad, así que en líneas generales podemos decir que es un auto confiable, que tiene buen comportamiento dinámico, pero en especial lo que se disfruta es la vida y la experiencia a bordo con este nivel de confort que tiene. Momento final, es tiempo de conclusiones, vamos a empezar por los puntos grises. Esto de lo que es un poquito flojo de papeles en cuanto a seguridad, tiene solo doble airbag, que el multimedia no tiene conexiones inalámbricas, que digamos que es algo modesta, podemos decir, la potencia en líneas generales, y que el volante perdió la regulación en profundidad. Entre los puntos a favor,
tiene algo que no dije al principio y que por eso es uno de las patas del éxito, la disponibilidad. Es un vehículo fabricado acá, sale de esta planta acá de Ferreira de Córdoba, es un vehículo que tiene stock. Y te decía lo otro, que ese buen equilibrio entre disponibilidad, pero además con buen confort de marcha, buena habitabilidad, un buen baúl, es un lindo auto para una familia promedio, con lo cual está bien. Y después, la calidad en general, esto que te quería decir, el nivel de confort que tiene, y por ahí está pasando, digamos, esta balanza, cerrando la balanza del Cronos, este verdadero éxito que implica para Fiat, para el grupo Stellantis en general, y de este modo ponemos punto final a esta prueba de manejo. Es momento de emprender el retorno y tener alguna que otra apreciación más de este vehículo, pero así nos queríamos despedir. La semana que viene nos volvemos a encontrar con más pruebas de manejo, más tecnología, por supuesto, novedades de lanzamiento y todo lo que acostumbramos en Top Moto. Chau, que estés muy bien.